Merry Christmas and Happy Holidays. I am Deacon Carlos Morales from San Francisco de Sales, and this is my wife Gloria. And we wanted to give you our greetings on this occasion and to tell you how are we doing this Christmas season at home. We have sent some small gifts to the family by mail. We have some emails, right? Yeah. Email and cards. Virtual cards. But you don't spend money. It's free. Mm. You can set it. And we're planning some cooking some things normally in this season, like arroz con gandules. And just rice and pigeon peas. And we have been praying a lot also in this season. So it's the time to be prepared for the coming of Christ. That's right. We divided work too. You know, he made something, I made something, you know, and then it's going to be better. You know, and we try to make some things every year, some things new, to be diverse in this pandemic that you have to be at home. Yes. Then you have to create, you know, to see what we're going to do different with love, because Christmas is love. You know, we say in Spanish, Navidad es Cristo, you know, and that's what we have in our heart is the first thing, that we have the love of Christ in our heart, and take it to the others too, because, and there is not have to be too much people, like two people or one people with Christ is the best, you know. You don't have to have the only family, because family is your extended family, you know. When you have the family of your home, your husband, your wife, or you along with your kids, and then every kids give an opportunity to make things, to create, because the kids and the younger and the olders too likes to create. Let them to create things, you know, in the kitchen or something to do, and they feel that this is Christmas. It's very Christmas, because Christmas is not to be sorrow. Christmas is to be happy. Christ is with us. No, it is better to be happy all the time and to be in that humor, you know, that cross your heart. Because you, when you have a bad humor, you are the only one to suffer. The others doesn't that's suffer. Right. That's it's right. You that suffer, and that's what sometimes that people don't think about, you know. And it's a time to be all together and see the love that Christ has with us, and Maria too, you know, our mother too, that he is with us and she is with us, and we have to feel grateful in the life. Christmas is someone, it is not something. Christmas is Christ that's coming. Yes. And you have to take into consideration that he came very humble, poor, in a manger. And you have to be prepared for that. Yeah, it is not things, big things. Mm-hmm. Very small things are very valuable. Lecture. I'm going to church. Yeah. I invite you to come to church. We have plenty of mass during this Christmas season. If you can. So come, you could come. We are ready for you. Yeah, if you can, and you have the ability to come with us, San Francisco, Sales, and Prince of Peace, come with us. You know, we have a site for everyone. Yeah, coming. Our sister parish is Prince of Peace, and they are also expecting you. So we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021. Y ahora para la parte de español, para mi gente linda, hispana, que pertenece a nuestra parroquia de San Francisco de Sales y Príncipe de la Paz, muchas felicidades, próspero año nuevo, bendiciones en esta Navidad para ustedes y para su familia. Es el diácono Carlos Morales, mi esposa Gloria. Es el momento que tenemos que recordar que Navidad es Cristo. Como dice la canción, Navidad es Cristo, Cristo es alegría. Tenemos que estar alegres, contentos, porque
tenemos a Cristo con nosotros, tenemos algo, una tradición que van a hacer, ok, pero sabemos que está con nosotros. Por lo tanto, es la alegría que reina en nuestros corazones para todo el mundo. Como decíamos, la creatividad de los muchachos, la creatividad de la esposa, de la persona, de la señora, lo que tenga ahí, ¿verdad? Y no sentirse triste en ningún momento, porque el Padre, Papito Dios sabe cómo hace las cosas y por qué las hace. No es para lamentarnos, todos tenemos un camino que correr y hacia allá, si Él lo permite, vamos todos, ¿verdad? No tengo que contar bien, ¿verdad? Pues vamos todos a un buen camino. Por eso, pues, en Príncipe de la Paz y en San Francisco de Sales, pues los esperamos, ¿verdad?, en la medida que usted pueda, para compartir la tan bonita, ¿verdad?, la comunión y compartir con los demás. Somos una gran familia que nos queremos todos. Todos, aún en una iglesia, un templo, sea distinto, ¿verdad?, es con cobija, pero en su horario. Nos queremos todos y nos procuramos cuando hay la oportunidad, ¿no? Así que por eso les exhortamos. Que no se desanimen, le pasa algo, ore, ore y conviértase en esa alegría que tenemos que percibir en esta Navidad. Y que también en la Navidad nosotros lo que hemos hecho en casa es hacer postales electrónicas, ¿no? Sí, correo electrónico. Correo electrónico para avisarle a la familia. Exacto, y la nueva modalidad es la tarjeta virtual, que me imagino que algunos de ustedes sabrán, las tarjetas virtuales, que son gratis por internet. Usted pone el mensaje, mire, y recibe así rápido y le la contestación. Sí, yo me he quedado boba en este año, sobre todo, que estamos por acá, ¿verdad? Y mandadas a nuestro país, Puerto Rico, pues nos han contestado inmediatamente, más rápido que una tarjeta que va por el correo y que gasta el sello, ¿verdad? Y espero que llegue, ¿verdad? Rápido y pequeños paquetitos que no son muy costosos, pero que son muy significativos, pero porque si eso no quiere tienes, decir que pues lo manda, nos o sea, no necesariamente tienes que enviar. Sí, es importante que nos recordemos de aquellas personas que quizás nadie se recuerda. Una llamada, nada más, una llamada, una tarjetita virtual a esa persona, mire, hace un montón, llena de alegría a esa persona y la pone bien satisfecha y alegre consigo misma. Ya yo lo he probado, por eso es que se los recomiendo. Esa tarjeta virtual, que a veces crema eso, mira, la internet de la tarjeta gratis, tú escoges la que tú quieras, le pones el mensaje que tú quieras, y se va. Eso en cuestión de segundos, si la persona está, no está dormida, ¿verdad? Si usted tiene celular en su mano, pues mira, lo ve y agradece. Ah, se recordaron de mí. Eso es bien importante, porque no es solamente la soledad del dinero, la soledad es la soledad del alma. O sea, esa compañía que uno quiere tener y no la tiene, pues en ese momento, ay, aquel se recordó de mí. Qué bien, eso es maravilloso. Es precioso. Así que, feliz Navidad, próspero año nuevo para todas y para todos, y que Dios les bendiga mucho. Amén. Morales, familia.